¡Hey, gente del canal! ¿Tiene un Nissan Qashqai 1500 DCI? Este vídeo te interesa. Hoy no venimos a hablar de la moto, hoy venimos a hablaros de ese que tenemos ahí aparcado, que con el frío es lo que más utilizamos, como es nuestro coche, por lo menos en mi caso. Así que, dado que por kilómetros le tocaba, dije, vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hacerle unas tareas de mantenimiento, mecánica y limpieza de nuestro Qashqai. ¿Quieres saber qué recambio, productos de limpieza vamos a usar? Pues quédate en el vídeo y arrancamos. Muy bien, pues como habéis comentado, vamos a ver qué recambio vamos a utilizar en nuestro Nissan Qashqai. ¿Vale? Voy a empezar hablando primeramente del aceite. ¿Vale? El aceite es que me acaba de llegar esta mañana todo el material. Bien, hablamos del aceite. ¿Qué aceite uso yo en el Qashqai? Siempre el que marca el fabricante. En este caso, como el motor 1500 DCI de Nissan lo fabrica Renault, yo utilizo ELF 5W30 para filtro de partículas. Hay mucha gente que usa Mobil, Repsol, bueno, a gusto del consumidor. Yo uso ELF porque siempre he usado el que marca el fabricante. Ni más ni menos, no me voy a poner a explicaros los componentes del aceite ni nada porque tampoco entiendo mucho sobre el tema. Pero sí, de lo que yo uso, ¿vale? En este caso, el Qashqai lleva en el motor 5 litros y medio de aceite, con lo cual he comprado 6. Una garrafa de 5 por un lado y otra de un litrillo, para que me sobre luego medio litrillo y tengamos nuestros 5 litros y medio de aceite. Bien, esto por un lado. Segundo, vamos a ver todos los filtros. Bien, vamos a... Yo os voy a enseñar qué filtro y qué marca uso yo, porque marca hay mucha. Yo os voy a enseñar lo que yo compro, ¿vale? Calidad-precio. Bien, todos los filtros que uso yo en el Nissan son de la marca MAN, ¿vale? Uso simplemente estos porque lo he usado anteriormente en otros coches y me han dado muy buen resultado. Te pueden aguantar perfectamente este filtro unos 40.000 kilómetros y lo saca y tampoco está tan sucio. Pero bueno, yo normalmente siempre suelo cambiar aceite y todos los filtros entre 10.000 y 15.000 kilómetros. ¿Vale? En este caso, este es el filtro del aire. Aquí viene la referencia C2420. Os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces donde yo lo he comprado, porque os podéis ahorrar un buen dinerito y es una tarea sencilla si la hacéis vosotros. ¿Vale? Filtro de aire. Nuevito. Importante para que el motor siempre esté en perfecto estado. Bien, seguimos. Filtro antipolen. A ver, yo... En otras ocasiones he usado filtros de carbón activo, filtros normales, y como soy alérgico a los ácaros y al polen, esta vez he preferido invertir 10 euros más y pillarme en concreto este, es el más caro. Me parece que es el filtro que me ha costado más por debajo del de combustible, unos 20 euros. Bueno, el filtro del polen también tiene la referencia aquí, FP1936, ya os dejaré también los enlaces. Aguanta sobre unos 15.000 kilómetros un año, pero tiene la peculiaridad de que filtra polen, partículas, moho y el hollín del diésel. Es un nuevo filtro que han sacado, que tiene una capa, la capa aislante esta del filtro, luego tiene una capa de carbón activo y la tercera, que es la de filtro de antibacteria. Supongo que aquí se puede observar la diferencia entre el carbón activo, veis que tiene como un color amarillo, pues ese amarillo es como una película que tiene para filtrar bacterias, polen, digamos que filtra mejor. Así que lo voy a probar y ya os diré a ver qué tal, pero vamos.
Tampoco es mucha la diferencia de precio, son 8 o 10 euros más. Así que lo voy a probar. Y ya comentaré a ver qué tal. Vale. Filtro de polen. Filtro del aceite. Filtro del aceite. W79, marca MAN. Un filtrito. El que lleva nuestro coche. Vale. Aquí, filtro de combustible. ¿Vale? Yo lo cambio cada 50-60 mil kilómetros, cambio el filtro. Hay gente que los tira a 100 mil y gente que ni lo cambia. O lo cambia cuando le da problemas. Yo considero que esto es súper importante cambiarlo porque de aquí depende que todas las impurezas podamos cargarnos el sistema de inyección. Es un filtro muy importante y hay que cambiarlo. Hay que cambiar este filtro. Y os lo voy a enseñar. Porque es muy fácil cambiarlo. No vale casi dinero, vale cerca de unos 30 euros. Y vale la pena. ¿Vale? Mañana vamos a cambiarle todas estas piezas al coche. Que esto será en otro vídeo. Hoy el vídeo va para enseñaros todos los recambios que yo voy a usar. Bueno, filtro de combustible. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es esto? Bueno, esto mucha gente lo conocerá, ¿vale? Esto es un aditivo que yo considero, y aparte lo he puesto en otros coches anteriormente que he tenido, es un aditivo que se pone en el aceite. Voy a leeros concretamente para qué sirve este aditivo Metal Lube antifricción, ¿vale? Dice, fórmula motores, reduce drásticamente la fricción entre piezas, hasta un 95%. Esto tendrá como consecuencia un menor consumo de combustible y aceite. La temperatura del motor, la del aceite y la del agua o refrigerante se reducirán considerablemente, a la vez que se evita el riesgo de sobrepresiones en el motor y en el circuito de refrigeración. Mejora el arranque en frío, protege el motor contra el desgaste en situaciones cruciales como arranque, recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallo en el sistema de lubricación, equilibra la compensación, equilibra la compresión entre cilindros, mejora la respuesta del motor y su potencia, reduce notablemente los ruidos de fricción y vibraciones. En motores equipados con turbo, mantiene una constante película de aceite en los casquillos de los cojinetes, evita que el aceite se carbonice por las altas temperaturas en el eje del turbo, reduce las emisiones de los gases contaminantes, protege y alarga la vida del catalizador y filtro de partículas. No genera ningún tipo de capa ni aumento de tolerancia. Se puede utilizar en motores completamente nuevos. ¿Vale? Aquí vienen las instrucciones de uso. Esto es muy fácil de usar. Lo vamos a sacar. Metal Lube, aparte de tener el antifricción, ¿vale? Trae un cataloguito en el que tiene un montón de producto, mira, aquí viene la etiqueta para cuando le pones el aditivo, que es un aditivo que, por cierto, dura entre 80 y 100 mil kilómetros, en el que no se puede utilizar con el aceite sucio o en el cambio de aceite. Por muchas veces que cambie el aceite, esto ya una vez que lo pones se adhiere a todos los componentes de dentro del motor. ¿Vale? Y aquí apuntaríamos los kilómetros y la fecha de cambio. Pero bueno, dura muchísimo. Aquí trae su librillo en el que te explica para qué sirve, cómo se usa y los diferentes tipos de aditivos que tienen. Bueno, aquí tienen la antifricción, tienen uno para las transmisiones diferenciales engranaje, otro para las transmisiones automáticas, otro para la dirección asistida y aire acondicionado. Bueno, sistema del combustible de gasolina, sistema combustible de diésel, autogás de GLP, bueno, una infinidad de productos que si echáis una ojeada a la página de Metal Lube podréis
mirar todo lo que tienen. Yo considerablemente recomiendo este 100% porque es que cambia el sonido del motor. Es que se lo puse a un Honda que tenía anterior hace años y es que fue ponérselo y el motor era como fino. Sabéis que cuando cambiáis el aceite del coche o de la moto va como más fino, más sedoso. O sea, yo sí se lo noto cuando cambia el aceite. Metal Lube antifricción. No, pero es que como no me había conformado solo con ponérselo al coche, digo, se lo voy a poner a la moto, a mi Susu, a la gorda, se lo voy a poner a la Suzuki. Metal Lube antifricción para motos, ¿vale? Vamos a probarlo, que dicen que va exactamente igual que en el coche. Yo no tengo problemas con la moto va muy bien, pero es verdad que el sonido por los kilómetros que tiene y demás es como, bueno, un mantenimiento para que el motor me aguante más kilómetros, ¿vale? Así que lo vamos a probar en la moto. Bien, y ahora vamos a ver los productos que vamos a usar para la limpieza. Entonces voy a enseñaros qué productos he comprado para limpieza del cuero, hidratar el cuero, limpieza de interior y exterior del coche. Estos productos valen para cualquier coche y si tiene asientos de piel, pues te van a interesar. Bien, aquí tenemos. Y voy a usar son de la marca Civil. Fijaros cómo envían los productos de limpieza en sus cajitas. Ya para empezar, cuando te llega los botes en tus cajitas de cartón, que ya te da una sensación como de que, oye, van a ser buenos, ¿no? Por lo menos son los que aparentan, ¿vale? Bueno, vamos a abrir el primero. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos los productos de limpieza. Los voy a poner así para que se vean bien. Que vamos a usar en nuestro coche e incluso para la moto. Que he visto vídeos de gente que lo hace con esto, el producto, y queda espectacular, de verdad. O sea, yo como mínimo para lo que han costado, vale muchísimo la pena. Viene pues lo mismo que Metal Lube, que trae su cataloguito. Ellos tienen una gama de productos que tienen muchísimo y se ve que son súper efectivos, ¿vale? También os dejaré aquí abajo os dejaré los enlaces donde yo los he comprado y para qué sirven. Me gusta que un producto de limpieza venga así. Hasta a mí yo le gusta, que ya viene por aquí. Vale, vamos a empezar con el primero, ¿vale? Que sería el todo uso de coche. Sería el Sibril, el 361 de máxima limpieza. Sirve tanto para el salpicadero, motor, insectos, plásticos, piel y tapicería. Esto, tú lo echas directamente sin diluir a los asientos de cuero, incluso a la tela, a la tapicería del suelo, el techo, directamente pulverizado y con una gamuza potente, delicado y polivalente. Elimina todo tipo de insectos, grasa, pintura, refrescos, polvo, todo tipo de suciedad. ¿Cómo se emplea? Hay que pulverizar sobre la superficie a limpiar, hay que dejar actuar unos minutos y aclarar o retirar con un paño húmedo. Yo he visto vídeos y podéis ver en YouTube que hay mucha información, podéis ver las diferencias de cómo queda un asiento de piel sucio con este producto una vez se ha aplicado. Lo vamos a probar en el coche y en la moto y para muchas cosas. Bien, este sería para quitar la suciedad, tanto interior, exterior, plástico o lo que queramos. Y este, el pequeñito que pone Hidra, acondicionador mate natural, es un hidratador para los asientos de piel. Esto, una vez que el asiento esté limpio y seco, lo aplicamos exactamente igual que el otro, pulverizamos bien los asientos y con una gamuza vamos dando hasta que el asiento va absorbiendo todo lo que es el producto, para que quede
lubricado y quede con brillo y no se agriete con el paso del tiempo. También vamos a hacerlo en el siguiente vídeo. Haremos mantenimiento de mecánica y limpieza de nuestro interior y exterior con estos tres productos de limpieza. Acondicionador de plástico. Esto sirve para renovar todos los plásticos que tenemos en las puertas. Alguno que se va poniendo feo, que ya no tiene el color ese, por ejemplo, si es negro y se ve como desgastado. Esto es un renovador de plástico, salpicadero y demás. Tú esto lo echas, te queda el coche flama. Pero flama. Hay también muchos vídeos al respecto y podéis ver las diferencias, ¿vale? Nosotros grabaremos nuestro vídeo y veréis la diferencia aplicado en mi Qashqai y en mi Suzuki V-Stone. Así que nada, sin más, me despido de este vídeo para que podáis comprar vuestros recambios para vuestro Qashqai. Los productos de limpieza que vamos a usar son muy económicos, tienen muchísimo. Creo que van a durar mucho porque son bastante grandes, tienen bastante. Y para lo que han costado los tres, que no sé si han salido por debajo de 30 euros, los tres vale la pena, mucho. Y como siempre os digo, espero que si te ha gustado, suscribiros a mi canal, seguiré colgando vídeos que puedan aportar algo o incluso aunque sea risa. Y siempre daremos nuestra opinión honesta y personal sobre los productos o sobre lo que usamos, que a lo mejor luego no me convencen y tengo que decir, no me han gustado. Pero bueno, como mínimo enseñarlos, os dejo aquí el enlace del canal, activa la campanita para que puedas seguir recibiendo vídeos, aportando siempre cosas que a la gente le puede ir bien o incluso ni que sea un entretenimiento, una risa o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente que va a ser donde vamos a utilizar todos estos recambios y todos estos productos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.